Hola, ¿cómo estás? Soy Susana Milano y esto es Despertando los Sentidos, un programa que te llena de ilusiones. ¿Por qué? Porque es un programa como para vos, porque yo soy una mujer real que sueña, que siente, que se ilusiona y que está pensando exactamente lo que pensás vos, en recorrer los lugares más increíbles para despertar todos tus sentidos, la moda, esa moda que vos estás buscando, la moda que querés ponerte, la moda nacional, internacional, de los mejores diseñadores. Y un invitado increíble. No te pierdas porque esto recién empezó. Siempre vamos a los agradecimientos. Los zapatos son de Ricky Sarcani, divinos, increíbles, con un taco espectacular. La cartera, impresionante, del diseñador Thierry Mugler. Estoy vestida muy glamorosa por Adriana Costantini, con un pantalón tipo calza, elastizado, divino, que te hace cada vez más flaca, color negro, que es el color de este año, y una camisa blanca para usar con jean de noche, con distintos accesorios. El maquillaje, como siempre, Juan Pablo Fava, con los mejores productos. Y estoy peinada con Leandro de Leo Paparella. Así comienza Despertando los Sentidos. No es tan buena como uno cree. Y nunca se sabe quién te puede traicionar por unas pocas monedas. Nos encontramos en Despertando los Sentidos y bueno, con un invitado de lujo. ¿Quién? Arnaldo André. Así que me siento re feliz, Arnaldo, que estés conmigo acá en este programa. Es un lujo tenerte. Y bueno, yo creo que hay un antes y un después en la vida de todas las mujeres en Argentina. Es tu aparición, por lo menos de lo que yo recuerdo por primera vez, en cuando bajando las escaleras apareció Arnaldo André en Rolando Rivas. ¿Qué notaste a partir de ese momento en tu vida? Y bueno, sí, a partir de ese momento nació, yo diría, mi carrera como actor en televisión, puesto que yo había hecho una temporada importante de teatro con Mirta Legrand. Pero a partir de ese momento es que el público empieza a notar mi presencia. A partir de ese momento luego ya me convocan para Migre, me convoca para protagonizar la primera novela que protagonicé. Un éxito increíble, Pobre Diabla, porque se paraba todo. Sí. O sea, Pobre Diabla era algo como impresionante, porque se te ponía la piel de gallina, las escenas con Soledad en el invernadero, exacto, la música de Chopin. Era una cosa que realmente... Y tenía mucho de romanticismo y comedia al mismo tiempo, como escribía Migré. ¿Y qué te sentís más cómodo, en la televisión o en el teatro? Me siento cómodo en ambos lugares. Lo que pasa es que la televisión, me gustaría que la televisión me diese más tiempo de preparación. El teatro te brinda eso, ¿no? El periodo de análisis del texto, la búsqueda de tu personaje, los ensayos, otros meses de trabajo para una obra que puede durar una hora y media, dos. En cambio, televisión hacemos una hora todos los días. Entonces, no solo es cansador, porque a veces ni se da cuenta uno que está cansado, sino que uno se queda con las ganas de poder tener más tiempo para trabajar más una escena. Y nosotros estamos haciendo más de 22, 24 escenas por día. Imagínate que yo estoy pretendiendo que me den tiempo para poder desarrollar, buscar, para poder realizar una escena. Pero bueno, es así de rápido. Hoy lo hablaba precisamente, decía que lo que brinda la televisión también es una base
que te prepara para todo, hasta para lo imposible. Si bien tu comienzo, bueno, como vos dijiste, fue de la mano de Mirtha Legrand en 40 quilates y has pasado por muchísimas obras, creo que ha marcado muchísimo las novelas, ¿no? Y tus besos, tus cachetazos, tu forma, tu voz, porque hay algo que tu presencia, pero también tu voz, marca muchísimo el escucharte y saber que estás adelante de Hernando André. ¿Vos sos consciente de todo esto? Yo no lo era, pero la gente te lo comenta permanentemente. Cuando vos hablas de la voz, yo subo a un taxi y de pronto el tipo, el chofer, está desprevenido, no sé, pensando en otra cosa, y cuando me escucha hablar, le digo, lléveme a tal parte, se dan vuelta y me dice, y lo reconocí por la voz. Es impresionante. Así que bueno, ahí digo, pero no. Yo no le doy demasiada importancia a eso, ¿no? De pronto, uno está más preocupado por otras cosas que por la voz y por la presencia. Yo estoy más preocupado de pronto en saber cómo me estoy comportando ante el otro ser humano y si voy a caer bien ante ese ser humano, ¿no? Esa es mi preocupación, más que dar el llegar bien a los sentimientos. Eso a eso apuesto. Pero, por ejemplo, tu expectativa de venir a la Argentina, ¿por qué fue? Buscando realizar el sueño que era convertirme en actor de cine, en realidad. Yo soñaba con el cine, puesto que lo primero que vi en mi vida fue como manifestación artística fue el cine, luego el teatro y finalmente la televisión. Así que yo vine con la idea de convertirme en un actor de cine. Bueno, el cine siempre acá en este país ha sido un medio que ha sido difícil llevar adelante, nunca se ha convertido en una industria realmente fuerte. Entonces lo que tenía era el teatro y la televisión, y la televisión me abrió sus puertas, el teatro también. Así que una vez que vi las puertas abiertas de la televisión y que yo ingresé, ya me fue difícil salirme de la televisión. Lo que yo pienso es que de tantas novelas y tantos éxitos, hubo un tiempo que vos te fuiste a trabajar al exterior y la gente... ¿Qué sentías cuando fuiste al otro lado? ¿Te reconocían por los trabajos de Argentina? Sí. El hecho de que yo fuese a trabajar afuera, el primer país al cual fui fue Venezuela, luego fui a Puerto Rico, luego México, Perú. Fue precisamente porque me convocaban, porque las novelas que yo había hecho en estos países habían funcionado muy bien, eran exitosas y ya la gente sabía quién era yo, ¿no? Fue una experiencia... nueva, totalmente nueva para mí, porque si bien yo salí de mi país, como dije antes, para venir a trabajar acá, a estudiar acá, el distinto fue el ya una vez siendo conocido y ya conociendo en gran parte de mi profesión, irme a un país desconocido totalmente para mí. Pero tengo la gran facilidad de adaptación. Me he adaptado inmediatamente a todo, hasta sus maneras de pensar, sus maneras de reaccionar, sus humores, sus bromas, sus tiempos, sus tiempos en el trabajo de pronto. Y si bien cuando me preguntan, me dicen, ¿cómo es la televisión de acá comparada con la televisión de Venezuela o de México? Y de alguna manera es la misma. Entonces eso hace que también uno se sienta como en distintas habitaciones, ¿no? Es como que estás en la misma casa, pero en distintas habitaciones. Hugo. Hugo, just the fragrance. The rest is up to you. El Hotel Panamericano Buenos Aires. Un lugar donde la elegancia, la calidez y el estilo brillan tanto como las luces de la ciudad que domina desde sus dos torres, en uno de los más reconocidos 5 estrellas de Buenos Aires. Y en uno de los mejores lugares para vivir las sensaciones de una ciudad única.
Seguimos con Despertando los Sentidos. Y ahora, en exclusiva, un desfile internacional. Desde Barcelona, el diseñador Thierry Mugler, número uno en el mundo, para ustedes. Nada. No, quiero que duermas hasta las 9. Y después vamos a ir a misa. Y después a tomar sol. Después un chocolate. Después más sol todavía. A reírnos, a divertirnos. Quiero un día diferente, nuestro. Igual extrañabas cosas de acá de tu casa, tus plantas, tus colores. Más que tu mi familia. Casa. Más que mi casa, extrañaba mucho Buenos Aires, extrañaba mucho los barrios. Extrañaba mucho los empedrados, hoy los odio cuando voy manejando, pero en esa época yo decía, ay, qué lindo empedrado. Yo tenía un peluquero que me atendía y tenía que ir hasta Avellaneda. Palermo, ¿no? Sí, pero yo tenía que ir hasta Avellaneda, yo soy muy fiel. Entonces el tipo que me tocaba la cabeza, que en este caso era Néstor, él tenía su local en Avellaneda, yo me iba hasta Avellaneda, entonces pasaba por los empedrados y esas cosas. ¿Lo disfrutabas? Sí, bueno, en ese momento no sé si tanto, pero a lo lejos me acordaba de eso, me acordaba del otoño de Buenos Aires, que es lo que hacía que extrañaba más, porque allá tenía, en aquellos países me encontraba, era más común encontrarse con la primavera, con el verano, sobre todo el verano. Pero extrañaba ese, el otoño, creo que era extrañaba las hojas, la alfombra de hojas esparcidas en el piso y bueno, y los cafés. O sea, es que vos sabrás que habrás viajado mucho, que los cafés que son característicos de Buenos Aires no se encuentran mucho en el mundo. Y en Italia, que dicen que es el mejor café, es horrible. Sí, vas un rato ahí y como que están esperando que te vayas para que venga otro a consumir. Del galán de las primeras épocas, a este gran actor que sos hoy, ¿qué pasó en tu vida? Seguí cumpliendo con mi trabajo, mis compromisos, pero una lucha interior permanente. Le agradezco, pero profundamente le debo todo a esos personajes que he hecho, románticos, seductores. Pero mi lucha interior era fuerte. Yo decía, bueno, a ver cuándo tendré la oportunidad de que la televisión me brinde otro tipo de retos, otro tipo de personajes donde yo pueda hacer otra cosa diferente. ¿Y qué te falta entonces? ¿Qué buscas? No, ahora me ha llegado. Ah, ¿te llegó con este personaje? Y con este personaje. Este personaje es como un juguete nuevo para mí. Ya no soy ese actor que se levanta y agarra el libreto, lo aprende de memoria y se va al estudio. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo que hacer o decir es fácil. Porque de alguna manera me personificaba a mí mismo. Y en este caso hay que crear, hay que buscar, hay que darle nuevos tintes, nuevos colores al personaje permanentemente. Entonces es un trabajo extra que te da un placer increíble. Es decir, a ver, ¿qué tengo que decir hoy? Se nota, te puedo asegurar que lo que transmitís en la pantalla se nota. Yo que soy admiradora tuya desde muchos años. ¿Desde cuándo? Desde muchos años y que hasta logré ser...
extra en una novela de Lecouna que vos dijiste recién, Amor Prohibido, en Mar del Plata, se filmaba, me escapaba con tal de verlo a Arnaldo entrar. En esa época Arnaldo tenía un Peugeot y los autógrafos y toda esa emoción que me produce y que me sigue produciendo hoy verte en Valientes. Además que yo me imagino a las mujeres de estar celosas que yo estoy acá enfrente de Arnaldo. Y algo que es para rescatar, no salgo de casa sin dejar, si tengo que ir a algún lado, queda la video prendida para grabarme Valientes, porque realmente sos un valiente. Yo te agradezco todo lo que estás diciendo, pero siempre lo he dicho, y vos, más que nunca, estoy seguro que lo sabes en este momento, el trabajo de uno, y si es el éxito mejor, no lo hace uno solo. Lo hacemos... Un equipo, obviamente, siempre hay un necesitas equipo. Necesitas de los técnicos, los camarógrafos, de quien escribe. Por supuesto que están todos muy bien. La producción, todo. Así que yo me siento feliz cuando escucho gente, como personas como vos, que me dicen, por ejemplo, que son tan fanáticos de Valientes, porque de todos